¡Y cómo estamos! Bueno, al final, como va la cosa, es que voy tan mal. Espérate, ¿esto cómo es? Ah, sí. Voy tan mal, voy haciendo tantas cosas, tantas cositas, que la verdad que hasta que no me pongo a streamear, pichi, no puedo concentrarme. Como es, mañana inauguramos Divulgacine y también tengo como una serie de cosas que terminar. Claro, todo no puedo streamear porque evidentemente hay bastante datos confidenciales que no debería como que aparecer. Así que solamente me dejo la parte en la que necesito focalizarme y no mirar el móvil. Vale, móvil, adiós, te dejo ya. Que quiero terminar esto antes de irme a comer. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a hacer el programa de Divulgacine en un cartelón que tengo por ahí detrás está el cartelón que utilicé el año pasado. Pues lo tengo que hacer para este año, ¿de acuerdo? Lo tengo que mandar a imprenta y después tengo que hacer la versión de ese cartelón en 16, 9, o sea, en 9, 16 avos. No sé si se dice así, creo que sí, que es fracción, si puedo decirlo así. Y a juntarlo a los stories, al highlight de los stories de Instagram para que la gente pueda acceder a esa imagen y así, no, entre comillas, nos ahorramos el programa de mano porque lo que nos ha pasado este año con el programa de mano es que no me ha dado tiempo a imprimirlo. No me ha dado tiempo a hacerlo y queríamos hacerlo en pliego y tal y no me ha dado tiempo. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay. Básicamente, ¿vale? Lo que hay. Lo mismo si me da tiempo, me sobra tiempo, que no creo que me sobre, hago en tamaño cuartilla 5 y le digo a la imprenta también que me lo imprima para pa mañana, para tener unos cuantos, sobre todo que sirva de allí, que la gente lo tenga, que sepa la hora que son las cosas, pero ya está, ¿vale? Pues venga, vamos a ello, a ver cómo está la pantalla, cómo está la pantalla. Vale, funciona, la pantalla funciona, ¿vale? Voy a abrir el Figma. ¿Vale? Y por otro lado tengo ya abierto el Illustrator porque al final lo que tengo que mandar es un CMYK de Illustrator. Bueno, no hace falta que lo mandes. Ya, la verdad es que me imprimieron bastante bien. Esto simplemente para tener las medidas que las tengo aquí. Me imprimieron bastante bien los carteles en el otro lado. Y así pues, mira, que me da igual. Este año ando que me da igual. Me da igual todo. Me da igual todo. Todo me da igual. Espérate, voy a darle un poquito para atrás esto. Vale, sí. Era para asegurarme que había tomado el largo. Vale. Vale, está todo. Vale. Me lo copio y me lo llevo a Divulgacine aquí. Lo pego. Vale, voy a darle un poquito más de. Ay, que tengo música y todo, no me acordaba que yo tenía música, no me acordaba. Vale, lo voy a dejar así. Y este color, ya tenemos un layer, este lo vamos a quitar. Este le vamos a llamar adelante. Le vamos a dar color de principal. Vale, y este va a ser el de delante, que básicamente va a ser pues reproducir toda la gráfica de Divulga. Este lo vamos a hacer incluso grandote. Vamos a usar aquí cosas que hemos usado antes. A ver, cosas que hemos usado antes. 1, 2, 3, repondo otra vez. Esto, esto y esto. Y esto. Y estas cosas. ¿Vale? Que este es como el general. De hecho. Sí, pero es que este tiene un poco espacio las cosas. Me gusta más este que tiene más espacio. Y lo voy a poner su rojo. Su rojo. Su rojo, ¿no? ¿Entendéis lo del su rojo? Su rojo. Lo voy a poner en su rojo porque el rojo mola. El rojo mola mucho. Y entonces, pues, para que destaque ahí. Bueno, rojo bueno. Y por detrás vamos a poner programa, ¿vale? Venga, va. Vamos a pasar todo esto al blanquito que estamos usando. Blanquito. Blanquito. Vale. Esto lo vamos a poner por aquí.
y lo vamos a darle más gordura, porque al final me está gustando más cómo está quedando en plan gordito. Vale, esto le vamos a dar también más gordura. Lo de las exposiciones y eso lo vamos a dejar ahí abajo. Con ser trigger charras, perfecto. Y esto aquí, bueno, está aquí. Espérate, vamos a poner. Vale, vamos a poner esto. Lo vamos a duplicar y estas las vamos a quitar. Vamos a poner estas así. Esta, este frame. Vale, sí, es frame. Este frame lo vamos a meter aquí debajo de espacio Seneca y luego este ya lo quitamos. Vale. Este abajo y este abajo. Vale, y así ya queda. Pues. Vale. Sí que es verdad que, por ejemplo, este y este podrían ir unidillos. Así. Y así lo podemos bajar un poquito. Que queremos. Voy a darle un poquito de ancho a esto, tío. Porque es que, joder, macho, le pusieron súper finín. Y se les ve poquitín. Finín y se les ve poquitín. Vamos a ponerlo al 0,5. Para que no se les. Sí, pues al, y al 1. Y al 1. Y al 1, señores, y al 1. Vamos. Lo teníamos que haber hecho más veces. Y ya está. Esto sí, el de cultural. Creo que lo voy a poner un poquito más grande. Una cosa así. Lo bueno de que esté el PP en todas las instituciones es que por lo menos estos no se van a cabrear. Porque tenemos al PP hasta en la sopa. Lo tenemos en. En la Diputación, en el Ayuntamiento y en la Generalitat. O sea, que tiene el tripartito en todas, vamos. Así que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Este lo vamos a poner en un outro layout que vamos a ampliar hasta aquí. ¿Vale? Y sí que es verdad que le voy a decir a todas estas que ocupen el espacio, ¿vale? Para que precisamente. Pues podamos aprovecharnos de todo el espacio que tenemos disponible, ¿vale? Este sí que es verdad que lo quiero poner al medio, entonces lo que vamos a hacer es, si lo quiero poner al medio, voy a bajar esto un poquito, ahí, y ahora sí, ¿medio? Sí, ahora ya medio. Ahora ya medio, y este aquí al lado. Vamos, hemos hecho lo fácil, ¿vale? Lo fácil es este, que como ya tenemos la gráfica en todo sitio hecha así, pues bueno, ha resultado sencillín, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora detrás. Detrás, delante, ¿vale? Van para el detrás, sí que es verdad que esto lo vamos a poner más pequeño. Una cosa así. ¿Vale? Y le vamos a decir que sea blanco. Mira, vamos a decir que sea blanco. Esto lo vamos a quitar. Le vamos a decir que sea blanco. Esto aquí sí que lo vamos a quitar también. Esto va a ser blanquito, ¿vale? Va a ser blanquito. Aquí. Y vamos a subir esto hasta aquí. Y esto hasta aquí. Y esta parte de divulga. Esta la vamos a hacer. No, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, que está abajo, vale. Vamos a acentuar. Ahí está. Vale, esto es lo que quería hacer. Una tontería muy grande, pero bueno, así pues, yo qué sé. Pues sí, estamos más entretenidas, ¿sabes? Me voy a mover un poquito al lado. Ahí está.
Así estamos más entretenidas con estas mierdas, ¿sabes? Yo qué sé, por hacer algo distinto, original, rompedor, ¿sabes? Y esto igual, esto lo vamos a poner así. Pues yo qué sé, pues para que tenga esto una gracia, ¿sabes? Una gracia. Y aquí voy a poner organiza y más joven. Pues porque yo qué sé, pues habrá que hacer organiza y más joven y más información y todo eso. Mes información. Para acá. Mes información. Divulgacine.com. Plus info. Esto al 52, ¿vale? Vamos a ponerlo así, ¿vale? Y así lo tenemos así en plan grandote. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Poner las cosas grandotas. Ahora que se lleva el diseño bold, ¿vale? Que me encanta lo de bold. Vamos a poner organiza. ¿Vale? Sí que es verdad que esto... Quiero que esté alineado. Bueno, da igual esta parte. La voy a poner un poquito más pequeña. 40. Vale. Y esto así. Perfecto. Ahora ya. Hay un de esto en la... Sigo a un tío en... Te lo diré. O no diré. Sigo un tío en... ¿Esto cómo se llama? En Instagram. Que habla así. En Instagram y en TikTok. Que hace tutoriales de Figma y empieza... Y así. Así todo el tiempo. ¿Sabes? En fin. Bueno, vamos a utilizar este tamaño para el programa. ¿Vale? Y vamos a poner... Vamos a seguir la forma que lo pusimos en la web. ¿Vale? Que está por aquí. Que de hecho ya está casi todo, ya está todo, así que vamos a pillar estas cosas. Lo mandamos para acá. Y así no tengo que estar mirándolo en la web ni historia. ¿Vale? Vale. Lo que sí que lo quiero poner mucho más grande que lo que está aquí, eso sí. Vamos por un lado, vamos a poner lo de... Bueno, más grande, vamos a ver, eso es relativo. Vamos a poner aquí, viernes 17, no. Vale, eso por ahí, y aquí vamos a ir poniendo la hora en la parte blanca. Vale, que es primero 17 horas. 17. La inauguración. Viene 17, la inauguración. Vamos a ponerlo esto al 28. Volt. Ya está bien, hombre de tonterías, Flavia. 36. 36, no, 40. Vale, así. Más o menos. Siguiente. Vale, mesa redonda, participantes. Y modera Juan. Ay, a ver si Marco me ha mandado ya esto. A ver.
¡Yuhu! Los paquetes han llegado, menos mal. Vale, voy a enviar un email que tenía aquí, vale, este de aquí, WeTransfer, ya nos han mandado, voy a descargar esto y el download link, que ya así, pues yo lo descargo porque no está esto guardado. La lista de reproducción. ¿Por qué no está esto guardado, macho? Es que esto estaba guardado. O sea, había más cosas aquí. También es un turquí de prensa y algunos vídeos de inauguración. Tío, pero si yo había puesto los de Luis. ¿No hay otra cosa por aquí? ¿Esto qué es? Fuera esto. Yo había puesto los de Luis. ¡Ay! No me diga que... Ah, está aquí. Vale, está aquí. Algunos vídeos de inauguración del jueves pasado y junto otro vídeo del año pasado cortito de los participantes. Que ni me acuerdo este, cuál es el vídeo, ¿eh? Da igual. Luis, podría estar un saludo. Vale. Destinatario lo tengo. En el BIR lo tengo. Sí, la explanada. Y le voy a mandar. WhatsApp. Persona que nos lavó la charla. Vale, y vamos a ver qué nos ha mandado Marco. Marco, que nos ha mandado. Bueno, esto ya a tomar por saco. Fuera. Guardo, pero fuera. O no, tengo que acordarme. No, tengo que acordarme de lo. Era 480, espérate, que voy a redactar. No, al mismo de Silvia. ¡Silvia! ¡Silvia! Pecón. No está. Porque soy aquí. Hola.
Esto es 480 milímetros por, vale, 48 centímetros por 76 centímetros. Vale, era para dejar puesto el este y ya no hace falta que tenga esto abierto. Esto es lo del año pasado. El año pasado lo pasé un poquito mal porque los diseños eran demasiado, tenían demasiado elemento y me iba lentísimo el ordenador. ¡Lentísimo! Bueno, vamos a ver qué nos ha bajado, qué nos ha pasado este hombre. Va a tenerlo nosotros ya también. Vale, unos cortes. Está un poco verde, amarillo todo. Amarillo, ¿eh? Ay, con los balances de blanco, qué rollazo, tío, de verdad. Es lo más rollazo del mundo. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos a seguir. Venga, 18. ¿Qué más? 19, 15. Vale. 19, 15. Estos los vamos ya a poner que se alineen a la derecha y que tengan... Ahí está. Esto no, esto así no. Ahí. No, pero... No. Vamos a hacer que se alineen aquí. Es que no sé yo si los voy a juntar con... vale, sí, ya sé lo que voy a hacer. Estos van a tener un ancho fijo, ¿vale? Que va a ser de aquí a aquí. Vale, va a ser el ancho fijo. No. Sí. Ese va a ser el ancho fijo, ¿vale? Que va a ser un ancho... Vale, ¿cuánto le he puesto a este? Vale, pues de 200. Si está a 202, pues 200, ¿vale? 200. Vale, 200. Entonces este y este, 200 también. ¿No me deja? ¿No me deja poner varios? ¿Eh? Ah, vale, porque está... Vale, tengo que hacer el primero así y ya me deja. Vale, 200 y tengo que hacer el primero así y 200 y lo vamos a poner estos tres que se alineen aquí y que estén alineaditos también. Vale, y otra cosa que le voy a hacer es que le voy a decir que se ajusten al alto de verdad, al alto bueno, vale, al alto guay. ¿Qué más? Vale, como lo quiero así, realmente lo que yo quiero realmente es juntar estos dos. Este también. A ver, vamos a ver cómo queda así. No, arriba. Pero el alto de línea. A ver, si yo le digo este que también haga así, me lo sube, ¿no? Vale, pero me lo sube, le puedo decir que arriba, le puedo decir que esto arriba aquí. No se lo puedo decir a uno solo, entonces se lo tengo que dar como... Vale, pues lo pongo así, es para ahorrarme pasos, ¿no? Se lo pongo así, ya está. Vale, entonces este con este. Este también es fijo, ¿no? Perfecto. Este con este. Vale, subí un poquito, pero está bien. Y ya a este ya lo pongo yo. Este con este también lo junto así. Y separamos 40. Es que así es como me gusta mi maqueta, tío. Me encanta maquetar así. Me encanta. ¿Vale? Y esta es la razón por la que ya no uso Illustrator. Porque ahora hago copy paste, pego aquí la hora que es 19:15. Vale, está todo alineadísimo. Le pongo aquí concierto. Aquí pongo concierto. Vale, y luego
Pongo Martín Legovich abajo. Vale. Creo que voy a poner primero Coven. Con Martín Legovich. Vale. Otra cosa que le tenía yo que preguntar a Martín, que la violinista, ¿cómo se llama? Que no he puesto nada, la verdad. Vale, pero bueno, da igual. Concierto lo voy a poner así. Y mesa redonda lo vamos a poner también así. Vale. Y ya eso de... Creo que lo del mar que lo vamos a poner todo junto, ¿vale? Que no más que sea uno. Entonces este sí que ya ha terminado. Vamos al siguiente. Vamos a subir esto un poquito. Viernes 17, sábado 18. Que el sábado sí que es verdad que hay mucha más programación. El sábado tengo la mesa redonda. Entonces, esto lo quitamos. A las 17. Participantes. Vale, y luego tenemos el premio Divulga a las 18. Bueno, si no, acortamos. Vale, aquí, ahora presentación del libro. Este sí que lo vamos a poner presentación del libro y punto. Porque son mucha gente. Presentación editorial. Compilatorio. Artículos sobre Terciopelo Azul, publicado por... Presentación editorial, sí que lo ponemos así. Luego el taller infantil, la clausura, ¿vale? Que no nos caben las cofas. No nos caben las cofas. Aquí no. Ay, que no nos caben las cofas. Vamos a tener que quitar. Vamos a tener que quitar espacios. Pues sí, quitando espacios. Se resuelve bastante.
¿Vale? Entonces ya aquí subo, ¿vale? Y me queda el taller infantil. Aquí va el trivial audiovisual, trivial de cine, vamos a ponerle. Clausura. Y el mercado. El mercado lo voy a poner arriba, mercado y exposición. Entonces esto... falta que diga que esto es el programa, ¿no? Vale, vamos a repasar las fechas: 17, 18, 18, 18, 15, la presentación. El taller es a las 18:15 también. El trivial audiovisual a las 18:30. Y la clausura es a las 20:45. Vale, entonces pues ya está, esto fuera, y esto puede ser enviado, vale, ¿no? Queda bien, queda estupendo, vamos a ver si nos han contestado alguien y vamos a enviarlo ya, si no, por correo. Sin nombre, sí. Alicante me renta. No es por nada, pero se anima el trivial, ¿eh? Se anima el trivial. Se ponen especiales, como es antes de comer y eso, pues para dejar cosas hechas antes de comer. En fin. Vamos a ver, pero parece que no tengo nada. Joder, me encantaría poder conseguir la... Thank you.
la revista Cultura Ilustrada me encantaría hacerlo aquí, tío. ¿Qué es más bonita? A ver. Ah, es que es del. ¿Que es pública o qué? Edita Madrid, destino, depende de área, cultura, turismo y deporte, ayuntamiento. Vale, vale. Quiero dibujar. Venga, va. Esto. Vamos a exportar ya en PDF, ¿no? Export PDF. Export. Tiene que. Export, tiene que. Vamos a ver. Delante y detrás. 19 y cuarto, 17, 18, 18 y cuarto, 18 y cuarto, 19 y media, 18 y media y clausura. ¿Vale? Vale, pues esto lo vamos a mandar a primilla. Tengo por aquí. ¿Quién me manda aquí? Hola, Begoña. Vale. Vale, subiendo. ¿Por qué no suben? A ver si lo mismo, si que lo están subiendo. ¿No lo suben en YouTube? A ver. La explanada YouTube. Ah, mira, aquí está. ¿Salen los de 2023? Espérate, que no estáis viendo nada. Vale, sí, sí sale. El de ayer, mira. El primo de... El primo de mi cuña. Ay, qué gracioso. Vale, el del 15. Este fue el de ayer, o sea que... Que sí, que... Que saldremos esta tarde. ¿Vale? Esta tarde salimos en la tele. Salimos en la tele. Vale, le voy a mandar el correíto a mis amigas de la imprenta Pecón. ¿De acuerdo? Con los archivillos. Buenas. A ver si lo consigo. ¿Dónde está Paqui Pasquiví? Aquí. Hola, Silvia. Te envío dos gráficas de tamaño 48
38 por 167 no está a tamaño real en lo que te envío. Creo que está pero vamos, es vectorial. Ah, y una cosa que no he hecho, mierda, que no me he acordado. Una cosa que no he hecho ha sido exportar esto, que no sé si en las postales... A ver. Las postales lo... No, pues las postales salieron bien y... Y no las... Pues las postales salieron bien y no las exporté. Vale, pues todos de nada. Pues se quedan así. Se quedan así. Yu. Vale. Te envío dos gráficas. También no está tamaño real, pero lo que te envío creo que... No está tamaño A, creo que está más grande. Pero vamos, es vectorial. Que las necesito en papel de 300, por ejemplo. Satinado, si quieres. Al final no va en PVC. Un PVC porque el soporte es otro. Es otro. Lo podría recoger mañana por la mañana. Mañana antes de las 14 horas por allí. Gracias. Te dejo mi teléfono, ¿sabes? 25429897. Finalmente. Bueno, sí, espérate. Vale. Esto lo delante y detrás. Vale, te envío la gráfica tamaño. Que acepto si quieres. Que esto en verdad, claro, no va en Valencia, pero bueno. vale, lo podía recomendar antes de hoy. También te mando. También te envío. Flyers. Solo una copia de cada. Al final no va en PVC porque el soporte es otro. También te envío. El flyer. Vale, vale, eso se lo dejo. Al final, en A5, normal y corriente. Si quieres, a 250-300 gramos. Satinado. No. En papel reciclado, si tienes. De papel reciclado mejor. Hazme 100, que tampoco. Hola. Vale, voy a hacer lo de la 5, que simplemente va a ser por las dos partes, este texto en castellano y en valenciano. Entonces vamos a pillar el tamaño de las postales, que ya está en A6. ¡Oh! Momento, esperarse. Momento. Thank you.
esto y lo mando ya. Venga, va. Es que me ha llegado el libro que he ilustrado. Entonces, pues, estaba viéndolo y estaba muy bonito. Está muy bonito. Está el libro, está muy bonito. Luis, el libro está muy bonito. ¿Sabe cómo está el libro, Luis? ¿Sabe cómo está? Muy bonito. Programa. Esto fuera. Esto lo quito. Voy a poner esto fuera también. Yo qué sé. Lo pongo esto aquí arriba. Así. Y bueno, voy a poner directa. Qué poco originales son. O sea, les ha valido el nombre que le dije yo. Pero ¿por qué son así? Ni de coña pondría yo el nombre que me diría mi madre. ¿Sabes? Por ejemplo. El nombre que me dice mi madre. Me están mandando todos los correos de Renfe del viaje de mañana de esta gente. A ver. Cima. Bueno, ya han llegado las cajas de la Pili. Menos mal, que eso es lo que me estaba a mí. Cima. Nota de prensa, vale. Vale, vamos a ver cine. Y aquí ya ponemos... Esto quedó un poquito pequeño, así que lo vamos a poner más grande. Bueno, quedó pequeño, pero era... Eso es una 6. Eso es una 6, ¿vale? Entonces, pues bueno. ¿Cómo lo hacemos? Esto todo... Vale, vamos a copiar todo esto. Hacemos así. Y lo vamos a poner todo a... Vale, y programa de divulgación. Y así pues, vale, ¿y este qué tamaño tiene? Al 16. Vale. Espérate, lo que vamos a hacer es... Patra. Vamos a seleccionar estos. Vamos a seleccionar estos, ¿sabes? Este no. Y le vamos a decir que en vez de fixer que sea fill container. Y ahora sí que vamos a seleccionar este container y este container. Vamos a hacerlo así. Y no me está haciendo caso. Vale, porque tendré que seleccionar todos estos para que diga fill container. Vale, ahora sí. Guay. Entonces, ahora sí. Hacemos esto y... Chun, chun, chun. Vale, sí, que le pongo la hora grandota.
programa de mano. Voy a ponerlo esto en bold italic. Y ahora en balancea. Ahora en balancea. Vale, lo que cambia son solamente estas cosas. Entonces lo que voy a hacer es ir copiando y pegando en el ChatGPT. ¿ChatGPT? ¿Dónde estás, ChatGPT? Venga, aquí. Voy a ponerlo. Reglón aparte y del tirón sin comillas, que pueda cortar y pegar fácil. Respeta los espaciados y saltos de línea. Mesa no es taula. La ha pillado, la ha pillado.
esto? ¿Mensaje 9 de qué? Está esto fatal. Será igual. Vale, y lo de esa información. Se me ha olvidado poner lo de... Mierda. Que se me ha olvidado poner aquí... Bueno, si lo voy a imprimir, da igual. Consulta el programa y ya está. Esto por aquí y ya lo que me queda es poner lo del el QR. Vale, voy al QR, lo vamos a vincular con la web, ¿vale? Lo que quiero hacer es que si pongo barra programa, ¿vale? Que ahora mismo no encuentra nada.
se descargue la, pues todo esto, ¿vale? Que se descargue el, esto lo puedo hacer con un, con una redirección y ya está, ¿vale? Entonces, QRSVG. Vale, va a divulgar cine programa, ¿no? Sí, perfecto. Pues nada, descargarlo en SVG y lo vamos a poner aquí. Sobre fondo blanco. Ay, mira, me he equivocado. Sobre este fondo. Y esto va a ser también de este color. Y vamos a ponerle, bueno, como lo vamos a poner más pequeño. Ahí. Funciona. ¿Lo podríamos poner si no aquí pequeño? Thank you.
equivoco aquí. Vale, ahí me equivoco. Esto va así. A ver dónde más me he equivocado. ¿Me he equivocado en otro sitio más? Seguro. ¿Qué está pasando? Que no me hace caso. Mira, pero bueno. Que no me hace caso. Ahora sí. Cosa más rara, tío. Las cosas más estupisis. Que pasen, que pasen, que pasan. No sé, no sé cómo lo estoy diciendo. A ver, esto aquí, aquí, trivia, clausura. Vale, falta lo de la presentación editorial, que tampoco está bien puesto. Thank you.
Bueno, listo. Pues nada, lo dejo por aquí. Así que nada, me voy a comer. Y ya creo que me falta cada vez menos. ¡Ah! ¡Hasta luego!